Bueno, pues yo me llamo José Antonio Oliver, soy el coordinador de la Asociación Hipocampus y bueno, vamos a ver, la charla está la he dividido en tres partes. La primera, vamos a ver un poco las características de los caballitos de mar, donde se incluyen, pues bueno, cómo viven y un poco cuáles son las funciones que realizan. La segunda va a ser la problemática que tenemos en el mar menor, pues un poco así a grandes rasgos, pues qué problemas tenemos, qué situaciones han llevado a que esté actualmente así. Y la última parte ya os cuento un poco de la asociación, qué es lo que hacemos, a qué nos hemos ido dedicando y bueno, pues la parte un poco de cómo hacemos los muestreos y todo eso. Así que bueno, empezamos con la primera parte, que dentro de la biología hay una rama que se llama taxonomía, que lo que hace es pues ir ordenando un poco las especies que sean afines o que tengan características similares, para tener un poco de orden y poder saber dónde se engloba cada uno. Así que los caballitos de mar están dentro de la familia Cygnatidae, que significa mandíbula fusionada, y la característica principal que tienen es que aquí, bueno, no se ve mucho, pero ahora después lo veremos, que no tienen unas mandíbulas como podemos tener nosotros y que puedan abrir la boca casi lo que quieran. Entonces lo que tienen es un tubo con una pequeña tapadera, con un pequeño labio, y las presas de las que se alimenta y la comida que va a tomar tiene que ser siempre menor que ese diámetro del hocico, por lo que no pueden comer las presas que les apetezca, sino que tienen que ser siempre menores que el tamaño de su boca. Así que dentro de la familia de la familia Cygnatidae tenemos aquí en la región de Murcia, en Mediterráneo tenemos dos especies, pero en el mar menor solo tenemos una. Hay dos tipos de caballitos. Uno es el Hipocampus futuratus, el que tenemos en el mar menor y en el Mediterráneo, y el Hipocampus, que solamente está en el Mediterráneo. La diferencia principal entre uno y otro, no sé si, aparte del color, no sé si veis alguna cosa así que haya que se note mucho más en uno y en otro. ¿El qué? No, de color no, es de estructura del animal. Bueno, ahora si lo veis más fácil, pues la longitud del hocico es principalmente lo que va a diferenciar una especie y la otra. Como habíamos visto, tiene un hocico con un tubo y el pequeño labio que se abre y se cierra, que es la parte de abajo. Entonces no va a poder nunca comer nada más grande porque se le quedaría aquí taponado y no podría entrar. Así que las presas que va a tomar va a ser siempre menor del diámetro del hocico. Así que entre una especie y otra la diferencia principal es el este, y lo que, bueno, este se llamaría caballito de mar de hocico corto y este caballito de mar de hocico largo. Es bastante fácil de saber el nombre porque no tiene mucho misterio. Este es el que está solamente en el Mediterráneo y este es el del mar menor y el Mediterráneo. Este es el Hipocampus, que es el nombre científico, y este el Hipocampus futuratus. Así que el del mar menor, siempre que veamos uno, va a tener el hocico más largo y va a ser el que vamos a encontrar el 100% de veces que lo veamos en el mar menor. Dentro de esa familia, en el mar menor vamos a tener también un par de especies más, que son las agujas. No sé si habéis visto alguna vez, esta es la aguja se llama aguja de río, que es así más finilla, es redonda y tiene un tamaño de unos 20 centímetros aproximadamente. Y el hocico, como habíamos dicho, es tubular. Aquí tiene la boca, que termina aquí en el pequeño labio, y es un hocico así cilíndrico, que termina un pelín en punta, pero bueno. Es bastante fácil de identificar porque no tiene confusión con ningún otro animal. Y luego, aparte de este, también está el Cygnatus tiflé, la otra aguja que se llama pez pipa, que este es bastante más grande, puede llegar hasta medio metro de largo, y sobre todo la diferencia que tiene es la boca, que en vez de tener la cilíndrica la tiene chafada lateralmente, y el labio pues le llega prácticamente hasta aquí abajo. Este sí puede comer presas más grandes porque el diámetro, el tamaño del hocico es más grande que los otros dos. Y ahora, ya que hemos visto un poco las especies que tenemos en el mar menor, pues nos centramos en el caballito. Y el caballito, no sé si alguno sabe si es un pez, una planta, un crustáceo, un molusco, no sé si sabéis más o menos por dónde está. Bueno, pues el caballito es un pez. Se llama pez teleósteo porque este tipo de peces lo que tienen es un esqueleto óseo, que es el que le da la consistencia al cuerpo. Así que pues es la clasificación que tendría el caballito.
El tiempo que pueden vivir más o menos, pues dependiendo de las condiciones en las que esté y bueno, pues las agresiones externas con las que se encuentre, puede estar dentro de unos 3 a 5 años. Así que pues en cautividad pueden vivir un poco más, pueden estar hasta 6, pero porque en cautividad siempre van a tener alimento, no van a tener ningún depredador que se los coma y van a sufrir pues menos estrés que los caballitos que llevan en libertad. El tamaño que tiene, aproximadamente, son unos 16 centímetros el macho y unos 18 la hembra. Las hembras son un pelín más grandes. La longitud que se mide desde aquí, desde la punta de la cola hasta la punta de la cabeza, porque la cabeza no se le puede estirar y ponerle para arriba. Así que ellos tienen siempre la inclinación esta de 45, de 90 grados, y esa es la longitud, porque normalmente él o bien está cogido al fondo o la tiene enrollada, entonces la longitud siempre va a ser menor que si le estiramos la cola. La alimentación que tiene, aunque sea así, parezca inofensivo, es un gran depredador, ya que come crías de peces y crustáceos, siempre más pequeños que la boca, pero come bastante a lo largo del día. Ahora después veremos por qué, la razón de que esté casi siempre comiendo. Y luego la zona donde vive en fondos que no sean muy profundos, de hasta 20 metros, pero bueno, en el mar menor, como tenemos la profundidad máxima de 7 metros, lo podemos encontrar en cualquier zona. Porque bueno, en el Mediterráneo sí que tenemos fondos más profundos y en el Mediterráneo siempre lo vamos a encontrar en zonas de hasta 20 metros. Eso, el mar menor no tiene tanta profundidad y lo podemos encontrar desde la orilla hasta la zona más profunda que tengamos en la laguna. Y luego la distribución que tiene, desde el Mar Negro, Mar Atlántico Oeste, más o menos desde Cádiz, Portugal, Reino Unido, por ahí es zona donde se puede ver, y Mar Mediterráneo, por supuesto. Y luego la defensa que tiene, pues no es un pez que nade mucho y entonces pues al no ser tan buen nadador, su estrategia defensiva es el mimetizarse con el fondo. Por eso muchas veces o bien nos cuesta ver caballitos o bien pues, podemos haber pasado por al lado de uno y prácticamente no darnos cuenta de que está ahí. Ahora ya un poco hemos visto características generales, vemos un poco el ciclo de reproducción que tiene. Que aquí, pues bueno, tiene la curiosidad de que cuando un macho y una hembra se encuentran, se agarran de las colas y hacen como una pequeña danza por la columna de agua, están subiendo y bajando, hacen como un pequeño baile. Y después de ese baile, la hembra se le pone enfrente al macho y una vez que están enfrentados, ella es la que le pasa los huevos al macho. Aquí, bueno, podemos ver la bolsa incubatriz, que es el macho el que se queda preñado. Y entonces la hembra le pasa, tiene aquí una pequeña papila genital con la que se ayuda para transferir los huevos. Y el macho, una vez que le entran por la bolsa, los fecunda y los guarda durante el tiempo de incubación hasta que eclosiona. La madurez sexual que tienen es aproximadamente unos 6 meses. A partir de 6 meses del nacimiento ya son fértiles y ya pueden empezar a cruzarse y a reproducirse. El periodo de reproducción es aproximadamente de abril a octubre, que es cuando la temperatura del agua está más caliente. Y el tiempo de incubación, el macho es el que se queda preñado, y el tiempo de incubación es de 3 a 5 semanas más o menos. Si la temperatura está más alta, tardarían 3 semanas en incubar, y si la temperatura es más baja, como por ejemplo ahora en abril, aproximadamente en octubre, tardarían unas 5 semanas. Entonces la temperatura es inversa al tiempo de incubación. A mayor temperatura, menor tiempo de incubación va a tener el caballito. Llegan a parir, dependiendo de la especie, hasta 1.500 crías. Y de esas 1.500 solo sobrevive el 1%. Dentro de la ecología hay para ver las reproducciones que tienen los animales hay un par de estrategias que se llama estrategia de la R y estrategia de la K. Y entonces define que los estrategas de la R, que serían los caballitos, tienen mucha descendencia, no cuidan de ella y tiene una mortalidad muy alta. Entonces, estaría incluido dentro de aquí, tiene una alta descendencia y una mortalidad muy grande. Entonces, los padres simplemente los paren y no les dan ningún cuidado ni invierten ningún tipo de energía en ellos. Directamente acaban en el medio y ellos ya se valen por sí mismos y por eso muchos de ellos mueren. Nosotros, por ejemplo, tenemos estrategias de la R porque solo tenemos normalmente un hijo y la.
con los padres invierten mucha energía y mucho tiempo en el cuidado de la descendencia, y por eso no tienes que tener tantas crías y la tasa de supervivencia es mucho más alta. Entonces, dependiendo del número de crías y de la manera que traten a la descendencia, pues ahí están esos dos tipos de estrategias de reproducción. Bueno, aquí vemos un macho nadando entre agua, que se le ve, está bastante preñado, se le ve súper bien la bolsa y cuadril, y pues un par de días, tres como mucho, estaría pariendo, porque la verdad que ya era, la incubación era bastante avanzada y le faltaría un poco para parir. En la derecha hay una disección de un caballito, este es un caballito de la misma especie que el mar menor, y lleva ahí una pequeña disección de la bolsa incubatriz, en la que se ven los huevos cuando los incuba. No sé si habéis visto alguna vez un caballito pariendo. No es de la misma especie que tenemos aquí, no es de ninguna de las dos de aquí, pero prácticamente es igual que lo que hacen aquí en el. Todos los caballitos paren de la misma manera. Aquí podéis ver la bolsa incubatriz, que está bastante hinchada y se le ve con bastante facilidad. Y se nota porque el caballito empieza a tener un poco de estrés, empieza a respirar mucho más rápido. Aquí podéis ver la diferencia de que incluso cambian de color. Y lo que hace es agarrarse al fondo, y una vez que está agarrado al fondo ya tiene las contracciones y puede soltar a los caballitos más fácilmente. Y podéis ver cómo cambia incluso por segundos el color y la diferencia del mismo caballito de antes a después. Y ya se agarra al fondo y empieza las contracciones, y ya llega un momento que sale la bolsa y empiezan a salir los caballitos. Que son justo igual de pequeños, son de están formados y son iguales que los padres. En este caso la supervivencia de los caballitos sería más alta, porque al estar en cautividad no tienen, pues sobre todo la mortalidad más alta es cuando son tan pequeños que sirven de alimento para muchos animales. Entonces, en esos casos la mortalidad, bueno, la tasa de supervivencia puede estar en torno a un 30% o así, que sube bastante al tenerlos en cautividad. Pero bueno, la mortalidad es igual de alta, porque las primeras fases de vida son bastante complicadas y se mueren bastante. La anatomía. Habíamos visto que la diferencia entre las dos especies que teníamos, este es el del mar menor y mediterráneo, este es el del mediterráneo nada más. Y luego, como es el macho el que incuba los huevos, es el que se queda preñado y el que hace el parto, el perfil de un caballito macho se puede ver perfectamente en la bolsa incubatriz. Dependiendo si está preñado o no está preñado, en caso de que esté preñado y esté incubando huevos, es muy fácil de ver esa bolsa. Si no está preñado, esa bolsa está plegada y no es tan fácil de ver, pero la diferencia que tenemos entre el macho y la hembra, en caso de que no estuviera preñado, es sobre todo la inclinación de la barriga. El vientre lo tiene mucho más pronunciado la hembra, y tiene esta papila genital o la aleta anal con la que se ayuda para pasarle los huevos al macho, y el macho tiene una barriga con mucha menos inclinación y más angulosa, que es donde tiene la bolsa incubatriz. Aquí podéis ver
un par de caballitos, una hembra y un macho, con la bolsa que no está demasiado tensa y la diferencia entre uno y otro. Y luego, pues, los caballitos sobre todo son un montón de placas óseas rodeadas por piel. Y aquí pues se ve la parte, la estructura más curiosa del animal es la cola, que son esas placas óseas que se pueden enrollar de esa manera tan fácil y que tienen una capa de músculo bastante fuerte para poder doblarla y para poder fijarse al sustrato y que no, por ejemplo, en días que haya mala mar y que se mueva mucho el agua, de que no se suelten y que puedan cogerse con fuerza a la zona en la que están. Ahora ya vemos la parte de la alimentación, de qué se alimentan. Habíamos dicho que eran grandes depredadores o grandes carnívoros y que para su especie, pero bueno, se alimentan de las larvas de peces y crustáceos que tenemos en el agua. Sobre todo de crustáceos, hay un par de crustáceos, estos son de un género que se llaman misidáceos. Y luego aparte hay otros crustáceos que se llaman artemia, que hay bastante en las zonas del Mar Menor y son su principal alimento, pero aparte luego también si encuentran larvas de peces no tienen problema en comérselas. Estos pequeños crustáceos pueden estar en torno a unos 3-5 milímetros de longitud aproximadamente, entonces tienen que ser tan pequeños para que se los puedan comer. La otra de las curiosidades que tiene es que los caballitos no tienen estómago, entonces la digestión que hacen no es muy eficiente, ellos tienen una bolsa donde una cavidad donde van tirando toda la comida que van absorbiendo y por tanto no pueden digerir muy bien el alimento y por eso tienen que estar comiendo casi constantemente, por eso la mayor parte del día se la pasan o comiendo o en épocas de reproducción buscando pareja. Entonces por eso son unos grandes depredadores porque comen bastante. Estos crustáceos muchas veces viven en grandes enjambres cerca de las anémonas y lo que hace el caballito es quedarse quieto y cuando pasa uno por delante la manera que tienen de comer es aspirarlas hacen una corriente bastante fuerte con el hocico y lo que hace es aspirar a la presa. Uno ve un caballito y tiene una gambilla que está por delante y de repente el caballito hace así un movimiento brusco y la gamba desaparece. Así que es bastante rápido y es una cosa que hay que fijarse mucho porque es difícil de ver con el ojo humano, con una cámara lenta, así que se podría ver, pero así a simple vista cuesta bastante el trabajo. En la parte que habíamos dicho de su defensa, por ejemplo, aquí tenemos una lubina, que es el gran depredador del Mar Menor, y este pez lo que tiene es una aleta dorsal muy desarrollada para nadar y para perseguir a sus presas. El caballito, sin embargo, esa aleta dorsal, habíamos dicho, bueno, la tiene modificada y tiene la cola, esa prensil tan característica con la que se sujeta al sustrato. Entonces, al no tener esa aleta que le va a dar un impulso y una capacidad de natación alta, el problema que tiene es la movilidad. Así que la manera que tiene para poder moverse y para poder estar en trasladarse de un sitio a otro es la pequeña aleta esta que tiene en la parte dorsal, que cuando se mueve es como un pequeño abanico que se ve cuando va nadando, y esa es la aleta que le da el impulso al caballito. Así que no es capaz de poder moverse a grandes distancias y normalmente pues permanece en un sitio agarrado con la cola y por eso necesita parecerse al sitio donde está para no ser visto y que no se lo coman. Bueno, aquí ahora os pongo unas fotillos varios caballitos para que veáis. Son fotos que están hechas bastante cerca y así es fácil, relativamente fácil verlo, pero cuando uno pasa 2-3 metros o un poco más de distancia, prácticamente es imposible el poder ver un caballito. Muchas veces cuando nos acercamos a un caballito, lo que hace, sobre todo en este que está teniendo unas alguillas, se mete un poco el hocico dentro para quedarse expuesto a la menor parte del cuerpo posible y entonces pues parecerse lo máximo posible al sitio. Este es relativamente fácil de ver porque bueno, el color no es tan similar al sitio donde está y es bastante sencillo. Pero este, por ejemplo, en épocas de invierno su actividad baja un poco y entonces no se mueven tanto, no comen tanto y muchas veces se echan fango encima o se les cae fango o arenilla y con eso también pasan bastante desapercibidos. Este tiene aquí el ojo, aquí estaría el hocico, la cabeza, el tronco y la cola llegaría hasta aquí. Entonces, pues, este así, bueno,
parece fácil de ver, pero lo que decíamos, pasa uno por al lado y prácticamente tiene que tener el ojo uno ya hecho a ver caballitos, porque pasa uno por al lado y no sabe ni que ha pasado por un caballito ni que hay un caballito ahí. Y luego también, pues en la coloración, pueden ser capaces de cambiar un poco el tono de la piel para parecerse. Si cambian de una zona a otra y el sustrato es de un color distinto, pues también pueden cambiar de color. Este tiene aquí el ojo, aquí el hocico, la cabeza, el tronco y la cola viene por aquí y ya se mete por ahí detrás. Entonces, también tiene unas pequeñas protuberancias que se llaman cirros, que les sirven para parecerse si están en zona de alguillas así como esta, pues son prácticamente iguales al sitio donde están. Otras veces es más fácil de ver y, por ejemplo, este caballito, cuando cambian de una zona a otra, puede ser que vayan a cambiar el color de piel y entonces pasan por una pequeña fase donde cambian y bueno, pues entre que aquí se le ven las manchas del color nuevo y ya poco a poco se va extendiendo hasta que se queda del color uniforme otra vez igual, porque un caballito blanco en una zona así marrón, rojiza, pues parece, se ve bastante bien y es una presa fácil para poder ser comido. Este es un macho, aquí podéis ver la bolsa incubatriz, que es la diferencia entre la zona de placas óseas y la bolsa. Y bueno, pues no está preñado y bueno, pues una vez que ya más o menos tiene uno cogido el tranquillo, es fácil de distinguir entre macho y hembra. Otras veces no funciona esa estrategia defensiva y pues eso, son depredados por otros animales, como por ejemplo esta dorada que se cogió el 14 de enero de hace 2 años y llevaba cinco caballitos dentro, incluso los caballitos no estaban ni masticados, estaban directamente, se los había comido y se los había tragado sin masticarlo. Entonces, pues bueno, una vez que son descubiertos y tienen un depredador enfrente, la verdad que las posibilidades de que sobreviva son bastante escasas. En la zona en la que vive, aquí en el Mar Menor, se pueden encontrar en tres zonas principalmente, que son sobre todo praderas de plantas marinas, que son las fanerógamas marinas, que hay dos especies de plantas marinas en el Mar Menor. Una es la cimodocea y otra es la rubia. En este caso sería una pradera de rubia. Y bueno, pues aquí tenemos un macho y una hembra, que eran los que antes se han visto en la foto cuando estaban con el baile, que es cuando empiezan a juntarse y hacer la danza. La otra pradera en la que podíamos ver caballitos, en la pradera más extensa o la que era más extensa en el Mar Menor hasta hace un par de años, que es la pradera de Caulerpa. Esta es principalmente la que más afinidad van a tener por los caballitos por estar y bueno, pues se pueden meter entre las hojas de Caulerpa y pasan bastante desapercibidos. O bien la última parte puede ser que los encontremos como en una zona de transición entre pradera y pradera, que vayan nadando o bien buscando alimento o bien buscando una hembra para reproducirse. Este de aquí sería otro macho, que se puede ver aquí, la bolsa esta no es tan clara, la bolsa incubatriz y bueno, pues como veis la barriga no tiene tanta pendiente y no es tan pronunciada y es bastante sencillo de verlo. Y ya nos metemos en la parte de un poco problemática del Mar Menor, como la situación actual, qué problemas tenemos y por qué está así. Una de las cosas que ha cambiado en la situación de la zona externa del Mar Menor es sobre todo el cambio de agricultura de secano, que es lo que aquí hemos tenido siempre. Aquí en muchas zonas se plantaba algodón y el algodón crecía solo y se recogía la cosecha después de verano. Pero todo eso se cambió. Agricultura de regadío y esa agricultura de regadío utiliza un recurso que es el agua. Y ese recurso aquí no es muy escaso, no es muy abundante. Entonces tenemos el problema de que necesitamos un aporte externo de agua que no podemos sacar de las lluvias o de pantanos porque no tiene una recarga suficientemente alta como para poder extraerlo continuamente. Y por eso se están usando desalobradoras para quitar la sal al agua y poder usar el agua dulce para poder regar. Y aparte, como se está haciendo un cultivo intensivo, se intentan hacer varias cosechas al año. Y esta tierra que no tiene agua y no recibe tanto aporte del exterior no es tan fértil como para hacer eso. Entonces necesitan unos nutrientes que son los abonos, que no se fijan en su totalidad y muchas veces quedan en el suelo y cuando llueve
Bueno, que queda en el suelo, pues viene por la zona de la rambla, en una agua que se llama agua de escorrentía. Entonces, toda la zona que hay aquí cercana al mar menor recoge esas aguas, acaba en la rambla y esa rambla vierte el agua al mar menor. Entonces, ¿qué pasa? Que los abonos que se utilizan para crecer los cultivos en tierra sirven para que las algas crezcan en el agua. Y por eso es por lo que tenemos esa turbidez tan alta, porque aquí hay muchas horas de luz y con tantas horas de luz, con una temperatura alta del agua y con tanta disponibilidad de nutrientes, pues esas algas crecen muchísimo. Aparte de eso, otra de las cosas que también ha sido durante mucho tiempo un factor que ha perjudicado al mar menor ha sido la falta de alcantarillado en muchas zonas de playa. Se construía mucho en zonas ribereñas y luego resulta que no había una red de alcantarillado ni una red de tratamiento de agua suficiente ni de cantidad ni de calidad. Entonces muchas de esas aguas van a parar al mar menor o iban a parar al mar menor y acaban por producir también un aporte extra de nutrientes para el agua. Todo eso es por la presión urbanística que ha habido durante todo el tiempo, que se han hecho un montón de casas. Ahora mismo, aquí en La Manga está colapsada, ya no se puede hacer prácticamente porque La Manga tiene un ancho y ese ancho ya se ha ocupado entera y ya prácticamente no hay zona, salvo en la zona del final de aquí de Veneciola y de las Encañizadas, no hay mucho más para construir. Entonces, pues bueno, ya por lo menos esa parte está saturada y no se va a hacer mucha más parte ahí. Luego también tenemos fondeaderos ilegales de barcos, que fuera de los puertos la gente echa muertos y pone los barcos ahí donde le apetece. Redes de pesca ilegales, que también se hay que tenerlas en cuenta para la sobrepesca de la laguna, porque toda la pesca está regulada, pero una vez que uno empieza a hacer algo ilegal, pues ya todo eso se escapa de lo que se tiene previsto y los ciclos que se tienen previstos de pesca y de los ciclos de los peces y entonces pues sirve también para mermar un poco la población. Y luego pues el uso del mar menor como aseo público, muchas veces la gente está en la playa, tiene ganas de ir al baño y lo que hace es se pone de rodillas en el agua y ya está. Y luego vuelve otra vez a sentarse y ahí se acabó. Entonces todo eso ha llevado a que el mar menor ahora mismo presente muchas veces, sobre todo en verano, esta espuma así amarillenta y bastante densa. Eso simplemente es cuando bate el agua, las olas o viene el viento, hay un exceso de proteínas en el agua y un exceso de nutrientes. Pues todo ese exceso de proteínas se separa del agua y queda formando esta espuma así densa y de ese color así tan amarillento. Entonces simplemente, normalmente no son detergentes, normalmente es la propia pues, naturaleza que simplemente está separando porque esas proteínas son repelidas por el agua y lo que hacen es en cuanto pueden separarse de ese agua que va disuelta, que ellas van disueltas, pues se separa y acaban en la espuma esta de aquí. Entonces, pues bueno, todo esto un poco en resumen es la falta de concienciación ambiental que tenemos, un poco de cada uno en su aporta un grano de arena, pues que puede ser bueno o malo. Entonces, pues tenemos que hacer que lo que cada uno haga pues sea más bueno que malo, porque si no al final todos somos los que nos vemos perjudicados. Esto es un decomiso que hizo la Guardia Civil el año 2016 en el aeropuerto de Málaga de unas personas que iban a vender, iban a exportar 7 kilos de caballitos secos, que tenía unos 2.100 caballitos y los habían vendido por 10.000 euros. Entonces, esto era para comercializarlo en China, para normalmente lo trituran y lo hacen polvo y lo utilizan como afrodisíaco, como medicina tradicional, que bueno, pues ellos son muy supersticiosos y todavía en el tiempo en el que estamos no han aprendido a ver que eso no vale para nada, pero bueno, eso es como el cuerno de rinoceronte, que también se usa para ese tipo de cosas y lo único que vale es para hacer que la población y esa especie pues pueda desaparecer. Entonces, todo lo que habíamos dicho, aquí tenemos una foto de La Manga de los años 60 aproximadamente, de cómo era antes, en qué se ha convertido, y todo eso nos ha llevado a esto, que es esta foto es del año 2016, que es cuando empezó el Mar Menor a ponerse turbio y todo esto, pues toda esta polución que se ve por aquí, toda esta materia en suspensión, son colonias de microalgas y de un poco de fango que hay también por el fondo, que lo que hace es crecer con esa gran cantidad de nutrientes y de
luz que hay en el agua. Y una vez que hemos visto eso, vamos a pasar a la última parte, que es la de la asociación, un poco lo que nos dedicamos, cuáles son los trabajos que hacemos, un poco pues así que explicar cuáles son las actividades que hacemos. El objetivo principal que tenemos es conocer cuál es el estado actual de la población de caballitos en el Mar Menor, porque la lubina o la dorada son peces y son animales que tienen un interés comercial y alimentario, pero un caballito de mar, pues la verdad que no vale para nada, más que para venderlo a los chinos o para tenerlo en mercadillos de estos que dejan secos para como souvenir. Entonces no ha sido una especie que se haya sido muy estudiada durante el tiempo y no se sabe mucho sobre ella. Así que, pues bueno, nosotros nos constituimos en 2006 y el objetivo que tenemos ahora principalmente es incluir al caballito en el catálogo español de especies amenazadas. Dentro de ese catálogo hay dos apartados, unas especies vulnerables y otras especies en peligro de extinción. El lince, que supongo que casi todos lo conoceréis, está en el peligro de extinción. Entonces, dentro del nivel que tenga de la población de nivel bajo, puede estar incluido como vulnerable, que es un poco menos malo, o en peligro de extinción, que ya la parte mala, que ya pues sería bastante preocupante. Entonces, para todo esto hay que demostrar que la población ha bajado un 40% en los últimos 25 años o menos. Si baja un 40% en 5 años, pues tenemos claro que esa especie pues, puede ser incluida en el catálogo español de especies amenazadas. El año pasado, por ejemplo, del año pasado, este 2017 al 2016, de los muestreos que hemos hecho, la población bajó un 97%. Porque esas praderas marinas que habíamos visto, ante la turbidez que hay en el agua, no llega la luz al fondo, y lo que ha hecho es que toda esa pradera desapareciera. Los caballitos, se puede decir que es como una especie de indicadora, y eso, bueno, si tenemos caballitos, sabemos que ese caballito va asociado a una pradera marina de algas o de plantas, y esa pradera marina tiene una gran riqueza de especies, de cobijo, de bastante riqueza. Entonces, en caso de no haber caballitos o no haber pradera, esos caballitos que viven en esa pradera, pues tenderían a desaparecer. Para ello, pues hace falta pues, un poco sensibilización y información tanto en playas, por ejemplo, como hacemos en verano, que vamos a determinadas playas y damos un poco de pues, información sobre todo a los niños y pues, a los mayores que también quieran un poco enterarse, y también colegios como este, que bueno, todo lo que sea enseñar a cuanta más gente sepa qué problema tenemos y cómo actuar, pues siempre es beneficioso para todo el mundo. Otras cosas que nos hemos dedicado también, los pescadores están todo el día en el agua, ellos echan redes, los caballitos se enganchan en las redes y son los que a pie de mar pueden decirnos un poco a grandes rasgos cómo está la población de caballitos, si encuentran muchos o si encuentran pocos. Así que hicimos una campaña con ellos, le dimos unas agendas, unos chubasqueros, y ellos nos anotaban en las redes dónde encontraban caballitos, si encontraban muchos, y entonces nos mantenían un poco informados de en cada zona cuáles eran los sitios donde más caballitos aparecían, y luego los volvían se los soltaban de la red y los volvían a dejar en el agua. Intentamos cuanto más seamos, más fuertes somos. Entonces, colaboramos con ayuntamientos, con las federaciones, con la comunidad autónoma, y bueno, pues eso, todos tienen cosas que si nos juntamos, uno tiene información o puede tener unos medios que entre todos podemos hacer que todo esto se pueda llevar a cabo. Por ejemplo, en sitios donde cuando costa para dragar un puerto, nos avisan y hacemos un buceo por la zona para ver si hay caballitos, y en caso de que haya caballitos, los sacamos y nos lo llevamos de allí para dejarlos en otro sitio, porque si se quedan en la zona donde vayan a dragar, posiblemente acaben muriendo. De las cosas que habíamos dicho que no se conoce mucho, pues un poco biología y un poco de caballitos, en el año 2007-2008, creo que fue, hay una cosa que se llama home range, que es cuando el animal quiere saber uno cuál es el territorio que abarca o dónde se va a mover. Así que, como el caballito no es un buen nadador, que habíamos dicho que tiene la aleta dorsal nada más para impulsarse y pasa la mayoría del tiempo agarrado al fondo,
pues el caballito supuestamente debería permanecer en un fiel a un territorio y no debería moverse mucho en la zona en la que se encuentre. Así que encontramos 24 caballitos en la zona de, en una zona de los nietos, y lo que hicimos fue, aquí veis los puntos, en unas tablillas marcamos dónde tenían, aquí por ejemplo hay un punto, aquí hay otro, entonces en cada uno aquí tenemos marcados una hembra, un macho, otro macho, y lo que hacíamos era, con un polímero fluorescente se anestesiaban los caballitos primero y luego con la aguja esa se les inyectaba intradérmico una mancha con el polímero, y luego una vez que pasaba el tiempo lo recapturábamos, volvíamos a la misma zona y veíamos durante varios meses si esos caballitos que habíamos marcado permanecían en esa zona o habían desaparecido. Luego se sacaban del agua, se pasaba una luz ultravioleta y entonces se veía si el polímero lo llevaba en alguna zona o no. Y lo que vimos fue que esos caballitos durante 2 años estuvieron en la misma zona y no solo estaban los mismos, algunos se podían morir, sino que aparecían nuevos caballitos, había un reclutamiento de nuevos ejemplares. Más cosas que hemos hecho. En 2015 empezamos a hacer, vimos que había mucha afinidad en los caballitos de mar por las redes antimedusas que se colocan en verano. Había ahí un buen ecosistema y ellos se enganchaban a la red, estaban en la zona vertical y no estaban tan accesibles como en el fondo a algunos depredadores, sobre todo a cangrejo azul este que ha entrado ahora, que es bastante agresivo y que se los come. Entonces, lo que hacemos es justo antes de que los pescadores vayan a llevarse las redes, pasamos un buzo por dentro y otro por fuera, muestrando la red. Una vez que hemos terminado, los pescadores lo que hacen es llevarse la red, la levantan con el molinillo este y la llevan al almacén, la secan y la guardan para el año siguiente. Si hubiera quedado un caballito, al pasarlo por este molinillo, lo que pasa es que los chafarinos los mataría. Entonces, pues, lo que hicimos fue sacar ese año 172 caballitos de las 4 redes que había en los nietos, y una vez que los sacamos, luego lo que hicimos fue muestrearlos, los estuvimos midiendo y sexando para tenerlos anotados y ver qué población había allí, y una vez que los medimos, los volvíamos a soltar en cuanto se habían llevado las redes. Aquí ya, por ejemplo, no quedan redes, los estamos muestreando y luego ya se volvían a soltar otra vez en la misma zona. Estos cubos eran los que llevábamos, cada uno de los buzos, y cada caballito que encontrábamos, esto va con una tapadera, se abre la tapadera, se mete el caballito y se guarda para poder medirlo después. Porque si no, o bien acaban secos en las redes porque no se han podido desenganchar, o bien chafados, como habíamos dicho, por el molinillo del barco de pesca. Y luego, una vez que los habíamos medido, pues otra vez los cogemos y los soltamos, los guardamos en cubos y ya lo devolvemos a la misma zona en la que estaban. Bueno, puedes saludar, ¿eh? Porque posiblemente si lo sacamos de la red y lo volvemos a meter cuando la red está todavía puesta, ellos no son muy inteligentes, entonces vuelven a poder volver a ponerse en la red. Entonces sería un trabajo que no valía para nada y volvieron otra vez a subirse a la red. Más cosas que hemos hecho, reproducción y cautividad. Intentamos hace unos años en las instalaciones del Instituto Español de Oceanografía de San Pedro el Pinatar, nos proporcionaron, fueron 25 me parece, caballitos pequeños de un muestreo que hicieron, los guardamos en unos acuarios e intentamos que se reprodujeran para ver si era posible tener un stock y poder tener un número de caballitos por si en caso de que hiciera falta se tenían que reintroducir. El problema es que el oceanográfico necesitó los laboratorios donde estábamos nosotros, y aparte que los acuarios no eran muy altos y no podían hacer la danza bien y no conseguimos que se reprodujera. Esto es simplemente que íbamos todos los días, o casi todos los días, a las salinas de San Pedro con unos permisos especiales para coger uno de los crustáceos de los que se alimentan los caballitos. Aquí tenemos los crustáceos, estos son artemia, y luego los soltábamos a los acuarios y les dábamos de comer. Y ya últimamente, durante este año, nos hemos dedicado a coger muestras genéticas porque con el acuario de la Universidad de Murcia no se sabía si podían ser especies distintas el caballito que tenemos en el Mar Menor al del Mediterráneo. Entonces, para eso hacía falta un estudio genético y una recogida de muestras.
Lo que hacíamos era localizar a los caballitos, le cogíamos la... Habíamos dicho que estos se llamaban tirros, que son como el pelo nuestro. Entonces, el caballito no sufre ni nada, porque es como si le cortaran un mechón de pelo y aparte en 2 semanas volvía a crecer otra vez. Así que le cogíamos un par de cirros de estos, se los cortábamos y los llevábamos a un bote para después analizarlos en Murcia. Y ya por último, pues la manera en que trabajamos, como nuestro trabajo principal, que es el que sacamos la estimación de las poblaciones, es en el agua. Entonces, cada semana aproximadamente, durante la época que hacemos los muestreos, vamos con una tablilla, con una hoja que lleva un papel que se puede escribir en el agua, y vamos tomando nota del tipo de fondo y los ejemplares que van apareciendo, tanto de caballitos como de los peces, de las agujas que habíamos visto antes. Esto es una pareja haciendo un muestreo, tenemos que ir muy cerca del fondo porque, como habéis visto antes, los caballitos son bastante complicados de ver y entre que hay que tener un buen ojo para poder conseguir ver uno y que se mimetizan muy bien, hay que estar bastante cerca porque si nos separamos mucho del fondo posiblemente pasemos por encima de alguno o por al lado de alguno y prácticamente ni lo veamos. Y ya pues los problemas que nos encontramos en la... cada vez que buceamos, pues mira, en la turbidez que aparece sobre todo en verano y bueno, la gran diferencia de temperatura, al ser un mar más pequeño se calienta más rápido y se enfría más rápido. Entonces, en verano está más frío, está más caliente en verano que el Mediterráneo y está más frío en invierno que el Mediterráneo también. Así que tenemos unos 8 grados en invierno, que es bastante fría, y 31 o 32 en verano. Así que durante estos meses de invierno, propiamente dicho, paramos para que los buceos no sean tan desagradables y podamos el poder hacerlos de manera eficiente. Otro problema que tenemos es la mayor salinidad del agua. La salinidad hace que nos cueste más hundirnos y llegar al fondo. Así que lo que tenemos que hacer es echarle un plomo extra a los equipos, que es bastante incómodo, y entonces pues es otro de los problemas que nos encontramos aquí. Sobre todo, no es una zona muy profunda y nos cuesta más todavía el hundirnos. Y luego, más la visibilidad en verano, cuando la temperatura del agua sube y la proliferación de microalgas es más fácil y es más alta. Y ya por último, voy a poner un vídeo que grabó un voluntario en el año 2015, que fue el último año que medio se veía clara el agua, y bueno, pues es el estado, lo que teníamos antes en el Mar Menor y lo que podemos intentamos tratar de recuperar para que no se pierda. Siempre van a tener los caballitos del mismo color de la zona en la que están. Aquí podéis ver la hembra con la papila genital que habíamos dicho donde pasa los huevos. Esto es un pez de aguja, de los que también tenemos en el Mar Menor. Esta es la liebre de mar, esta también que aparecieron hace algunos años por aquí. Esta es otra hembra que tiene la barriga, la barriga. Y aquí pues el abanico cuando se mueve y cuando nada, como se ve como va impulsando por la vida.
pregunta. Ha quedado todo clarísimo. Ha quedado claro. Pues darle un aplauso. Persona o incluso ellos, ¿cómo podrían colaborar con la asociación? Esto tenemos la página esta web, que es donde, por ejemplo, si alguien encuentra un caballito en verano o en alguna o en cualquier otra época del año, dentro de esta página web hay una pestaña que pone red de seguimiento, que red de avistamiento, perdón, y clicando ahí en esa pestaña sale un pequeño formulario que puede rellenar uno diciendo dónde ha visto el caballito, qué profundidad, si era, hay un dibujo para diferenciar macho y hembra para poder saber de qué sexo es, y así también nos complementa un poco la parte que nosotros hacemos de campo, porque no podemos abarcar todo y es un añadido que nos sirve para poder tener información extra. Y luego pues ahí en la página está, pues si alguien se quiere hacer socio, pues el formulario y un correo electrónico o cualquier cosa para si hay alguna duda, y bueno, pues ya lo que está toda la información ahí en la página. Hoy en Facebook también estamos, Twitter creo que también hay, y bueno, pues un poquillo en todos lados para que llegue a la mayor gente posible. ¿Listo? Bueno, ¿os ha parecido interesante? Sí. Que sí. ¿No? Bueno, ya preguntaré yo en clase, ya preguntaré yo cómo ha ido la cosa. Pues bien. Bueno, daros las gracias. Vamos para clase.